Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hace poco subimos un video de caballerosidad, con estos gestos de educación y buenos modales que los hombres debemos siempre cultivar y tener, no solamente para las mujeres, sino para todo el mundo. Y algunas chicas que se han tomado la molestia de visitar Estilocracia me han pedido que mencione algo de buenos modales para ellas. Miren, yo solamente puedo decirles lo que un servidor y otros hombres apreciamos de las mujeres. En general, las mujeres suelen tener mucho más recursos que nosotros para verse bien. Tienen maquillajes, tienen sombras, tienen delineadores, tienen rouge, tienen todo. Pero a veces las chicas se exageran y se ponen de más. El producirse demasiado no me parece una buena idea en general. Creo que para un evento, para una fiesta, para una presentación, bueno, pues a lo mejor sí. Pero para la vida cotidiana es mejor un poco más de sencillez. Hay que resaltar los atributos naturales. Creo que hay que darle luminosidad a la mirada, hay que delinear la boca, hay que pintarla de algún color, pero sobre todo la mirada. En los ojos está muchísimo del lenguaje no verbal. Los ojos hablan demasiado, entonces debemos verlos con cierta claridad para que el mensaje no sea equivocado. Y fíjese usted que muchas veces ocurre que ustedes se ven muy bien con todo el maquillaje, pero a lo mejor sin nada de maquillaje cambian radicalmente. Y eso es una mala apuesta y una mala jugada, porque de repente puede ser que uno desconozca a la chica que conoció en el bar o en la fiesta o en la reunión hace 3 días. Y cuando uno la ve sin maquillaje, uno por completo la desconoce. En realidad lo que hay que hacer es conocer muy bien las normas de urbanidad y de etiqueta en la mesa, en la oficina y en la familia. Conociendo bien esas normas, usted siempre va a tener un buen papel y siempre va a quedar muy bien con todos los comensales y con las visitas. Pero hay algo que sí me interesa mucho enfatizar y es el respeto a los mayores y a los niños. Mire, una base de respeto es algo que le va a dar a usted una personalidad muy brillante. Aprenda a respetar, siempre guarde ese principio. Respeto a los mayores, respeto a los niños y aprenda a escuchar. Escuchar, a sonreír y agradecer. Todo gesto de buenas maneras y de urbanidad que le concedan los otros, lo mismo hombres que mujeres, agradézcalo. Agradézcalo con una sonrisa, con alguna frase o con una buena mirada. Pero no deje de hacerlo porque eso es parte de lo que le va a formar a usted una personalidad de chica muy bien educada. Otro punto importante es la discriminación. No discrimine. Créame, el que alguien venga mal vestido, mal arreglado, que tenga un aspecto desastroso, de veras, no lo discrimine. Trátalo igual, con la misma educación que trataría usted al ministro. Eso son las cosas básicas que yo les puedo recomendar a ustedes, chicas. A los hombres nos gustan las mujeres sencillas, las mujeres inteligentes. Cultive su inteligencia, hable bien, tenga una buena dicción. Y los temas que va usted a tocar en la conversación, trate de que sean temas que usted domine. Eso es todo por hoy, señoritas. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Gracias.